Esta semana se publicó de manera oficial el llamado a licitación del proyecto Concesión Ruta 66 Camino de la Fruta, considerado el primer paso para concretar la iniciativa vial que permitirá optimizar y dar más seguridad a una carretera altamente transitada. El 2 de febrero del 2018, lo que es la presentación de la oferta técnica y la apertura económica va a ser a finales del mes de febrero. Todo el detalle específico, digamos, del horario, el lugar donde se van a hacer la recepción de las ofertas y la apertura, está en la publicación que se hizo en el Diario Oficial, y por lo tanto esperamos tener una alta concurrencia, porque el llamado es para las empresas con personalidad jurídica o persona natural, empresas chilenas o extranjeras que quieran participar. La iniciativa consiste en el mejoramiento y conservación de aproximadamente 144 kilómetros de vialidad interurbana, iniciándose en el cruce con la Ruta 5 Sur, sector Pelequén, en la región de O'Higgins, cruzando parte de la región metropolitana y finalizando en el camino de acceso al puerto de San Antonio, en la región de Valparaíso. Contemplar un tramo de 25 kilómetros que va desde Pelequén hasta, digamos, Peumo, con una ampliación de ruta, que eso es algo importante que hay que señalar. Nosotros tenemos un tramo en donde se va a ampliar a una doble pista y el resto, digamos, va a ser una mejora sustancial respecto a lo que existe actualmente como carretera. Esto se complementa con lo que vamos a trabajar con el paso de la leña, va a aumentar mucho el flujo, pero sobre todo nos pone contentos por la seguridad de los vecinos de estas cuatro comunas de aquí de la región, que van a contar con una carretera mucho más segura. El actual camino lo han llamado la Ruta de la Muerte, con una cantidad de fallecidos y accidentados muy grande. Por lo tanto, a nosotros nos pone contentos de iniciar este proceso de licitación ahora, ¿no es cierto?, y que en el futuro, a muy corto plazo, ya estará construida esta carretera y dará seguridad a todos los vecinos del sector. De esta forma, el proyecto de reparación, conservación y explotación de la Ruta 66 considera además la construcción de pasarelas peatonales, paradero de transporte público, regulación de intersecciones y acceso a nivel, ampliación de bermas, ciclovías, entre otras obras.